16 de julio de 1968. Las marchas de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para protestar por la violencia ejercida por los granaderos y la de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos para celebrar el aniversario de la toma del cuartel Moncada por los revolucionarios cubanos se realizaron sin incidentes. La primera concluyó a las 6:30 de la tarde y entonces alguien propuso continuar la protesta hasta el Zócalo. Algunos manifestantes tomaron entonces camiones que llegaron a la Alameda y de ahí iniciaron una marcha por 5 de mayo. Al llegar al Zócalo a las 20 horas, fueron recibidos a macanazos y gases lacrimógenos por granaderos al mando del general Raúl Mendiolea, subjefe de la policía capitalina. La Cruz Roja, presente desde antes del encuentro, atendió muchos heridos. A la hora en que tuvo lugar la represión, finalizaba en el hemiciclo a Juárez el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al que se unieron jóvenes del Politécnico perseguidos por los granaderos, cuya presencia amenazante provocó pánico en la Alameda y sus cercanías. Hubo escaparates destrozados, las cruces no se dieron abasto para atender a estudiantes y transeúntes heridos. Simultáneamente, en el barrio de San Ildefonso hubo otra batalla entre granaderos y estudiantes de las prepas 2 y 3. A las 10 de la noche fue incendiado un autobús y apareció el coronel Carlos Cueto Fernández al mando de policías, granaderos y miembros de la Dirección de Tránsito, Servicios Especiales, Servicio Secreto y Policía Judicial, dotados de macanas, lanzallamas y otras armas. El director de la Escuela Preparatoria número 3 declaró que los atacados, que no participaron en los desórdenes, fueron cercados y obligados a guarecerse en sus escuelas y a improvisar barricadas con autobuses para evitar la invasión de sus planteles. Tras 4 horas de ataques, el director de esa preparatoria y Cueto Fernández conferenciaron ante 800 policías. Cueto se comprometió a cesar los ataques, pero su tropa ha permanecido ahí. Los estudiantes pernoctaron en sus escuelas. La policía declaró que intervino a pedido del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, quien solicitó se restaurara el orden y se persiguiera a los provocadores del desorden, fueran o no auténticos estudiantes. Y también hoy, 26 de julio, a las 9:30 de la noche, elementos de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto ocuparon el Comité Central del Partido Comunista y los talleres de su periódico, La Voz de México, en donde fueron detenidos los trabajadores Agustín Montiel, Prócoro Gómez y Clemente Rivera, y los reporteros Raúl Poblete y José Oviedo. Los agentes decomisaron material de trabajo y destrozaron una parte de la imprenta. El Partido Comunista protestó por los ataques y denunció la pretensión policíaca de hacerlo aparecer como promotor de los desmanes causados por la policía. En la noche se arrestó a Arturo Sama, Rubén Valdespino, Félix Godet y Pedro Castillo, y a la estadounidense Mika Seeger, el puertorriqueño William Rosado y el chileno Salvador Ríos, estos 3 turistas ajenos a los acontecimientos. La Cruz Roja atendió 30 heridos. 9 de ellos están aún hospitalizados. Así fue este 26 de julio de 1968.